get to retire a hitter. My goodness. He's like Iron Man. He puts that playoff mask on, and you know he's unstoppable. The Texas Rangers are going to the championship series, and that is the series. I'm happy to be back. The Arizona Diamondbacks head for the LCS, and the Phillies have beaten the Braves. La vida no es una sesión de fútbol. No hay filtro para los corazones rotos. La red. Harper watches it fly. Yeah, man, stared right at him. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? Una vez más nos acompaña el dominicano Cristian Javier de los Astros de Houston. Cristian, bienvenido una vez más a tu casa, el Virus Deportivo. Estamos en los playoffs de Grandes Ligas 2023, donde cada juego cuenta y tú lo estás haciendo bien. Pausa dramática. Lo estamos haciendo bien, gracias a Dios. Y, ¿sabes? Como siempre, poniendo todo en manos de papá Dios, que sea Dios que continúe guiando nuestro camino, que sea el que continúe iluminando nuestro camino y que sea el que nos esté dando la victoria día tras día y que nos, sobre todo, que nos mantenga saludables. Montro, en esto de ese abridor hay que tener memoria corta. Tú tuviste algunos inconvenientes durante la temporada regular, pero también tuviste momentos donde brillaste como una superestrella. En este momento tú te olvidaste de todo eso y dijiste, yo soy Cris Javier, vamos a romper el playoff. ¿Sabes? La postemporada, la temporada, y eso pasó. No podemos tratar de venir a traer lo que pasó la temporada hacia la postemporada. Simplemente que pasar la página y salir a competir, a salir a lo mejor de nosotros y siempre confiar en el talento que tenemos, que por algo estamos aquí, por algo nos están dando la pelota. Tú vienes de una postemporada en 2022 donde tuviste un gran desempeño, incluido un partido sin hits. Y ahora tomas la pelota en tu primera apertura de postemporada con la serie empate y colocas a los Astros en posición a la serie de campeonato. Para mí fue, ¿sabes?, algo bien, bastante grande, ese tremendo éxito que yo he venido trayendo la postemporada, gracias a papá Dios y gracias a Dios por el éxito que pude tener el día de ayer, de poder tener un tremendo juego y poder ayudar a nuestro equipo para que poner la serie 2-0. Las emociones no son lo tuyo. Tú eres un tipo con sangre fría, calculador, que de vez en cuando se ríe cuando está pichando. Pero, tú debes sentirte orgulloso y exaltado, diría yo, por lo que tú estás haciendo. O sea, no es fácil mantenerse como abridor a este nivel. Es algo bastante difícil, pero cuando uno se dedica a eso y trabaja duro y sobre todo pone todo en manos de papá Dios, es algo maravilloso. Lo más importante es tener salud. Y sobre todo como abridor, porque es algo bastante, bastante fuerte. Y sabe, como siempre, dándole gracias a Dios por ese tremendo éxito, ese tremendo trabajo que me ha permitido tener en la postemporada. ¿Qué importancia, qué peso tiene la figura de Martín Maldonado en Cristian Javier? Para mí tiene una importancia bastante grande, ya que es un tipo, es una persona veterana, una persona que tiene mucha experiencia. ¿Sabe? Y te da la confianza de que tú confíes en él y pues deposites todo en él. Y sabe llamar muy buenos picheos en grandes situaciones del juego. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con Yainel Díaz, el receptor novato de los Astros de Houston. Háblame de ese muchacho. Él tiene un bate de grande liga. Tremendo muchacho, tiene mucho talento. Es algo bien grande lo que llevo en él cada vez que va a batear y eso. ¿Sabe? La habilidad que tiene para hacer contacto con la pelota. Y sabe, tiene mucho talento y creo que va a durar mucho aquí. ¿Qué saca esta etapa de la campaña de Cristian Javier? Porque yo veo que tú guardas lo mejor para estos momentos. Para mí sacamos muchas cosas buenas. Es algo que, ¿sabes?, que yo siempre entiendo que tenemos
que salir a ganar, si tenemos que salir a dar lo mejor de nosotros, y algo que, ¿sabes? Que tanto como nosotros, como que como el equipo que necesita, es uno de los momentos que más necesita de nuestra ayuda, que más necesita de nosotros, y siempre nos ponemos eso en la cabeza, que tenemos que salir ahí a ganar. Cuando tú debutaste en postemporada, que fue en la pandemia, recuerdo yo, con todo cerrado, distanciamiento social, no era el momento que un novato quería como pase su debut. Pero cuando tú ves todo este momento, todo este aparataje y toda esta cosa que tú estás viviendo en tu carrera, ¿qué te recuerda a la postemporada? Sí, me recuerda cuando yo, incluso la postemporada, mi primer juego fue aquí, me recuerda un viraje que metí para la primera, que le hice a Abuso. Y es algo totalmente diferente, ¿sabes? No es lo mismo está el estadio vacío, está el estadio lleno con esa fanaticada que están, ¿sabes?, metidos en el juego y tratando de meterte esa presión de que el juego se te ponga rápido, ¿sabes? Y algo que hay que tratar de controlar, es bien difícil, pero es algo que uno tiene que tratar de controlar para poder tener el éxito y poder ver la cosa un poco más clara. Yo estoy hablando contigo, Cristian, y yo no dejo pensar, wow, este tipo es del mismo pueblo que yo vengo. Este tipo pasó trabajo como yo. Este tipo fue al play y cogió sol como yo. Y este tipo está en Grande Liga hoy como estoy yo. Y yo no dejo de sentirme orgulloso de ti. Igual, ¿sabes? Para mí es algo muy importante y es un orgullo, ¿sabes? Saber que tú vienes de donde yo mismo yo vengo y poder lograr todos tus objetivos, todas tus metas que tú te has puesto. Oye, vamos a dejarnos de sentimentalismo y vamos a hablar de lo que viene. Tú tienes una responsabilidad grande sobre los hombros de 60 y pico de millones de dólares que dicen que tú tienes que ser uno de los abridores de este equipo a largo plazo. Bueno, ¿sabes? Es algo que es correcto, ¿sabes? Tengo que tratar de mantenerme saludable para poder ayudar al equipo año tras año, y algo, ¿sabes?, que el equipo me necesita todos los años, y algo que yo tengo que mantenerme trabajando duro, mucho compromiso y mucho sacrificio para tratar de hacer lo mejor posible, mantenerme saludable y siempre estar disponible para cuando el equipo me necesite. En la recta final, una vez yo conversé con un amigo que jugó en las mayores, llamado David Ortiz. Todavía en su temporada final, él me decía: yo salgo al terreno como si fuera el primer día que yo pise el campo, con la misma felicidad, el mismo entusiasmo, que es lo que hace que yo rinda en el terreno. ¿Así ves tú esto? Claro, ¿sabes? Para mí es un privilegio cada vez que yo salgo al campo de terreno, sea a practicar o lo que sea. Yo siempre le doy la gracia a papá Dios por ese gran privilegio, esa gran oportunidad que me brinda de poder salir al campo de terreno. Es algo sumamente importante, día tras día que tú vienes aquí, es algo que uno tiene que tratar de aprovecharlo al máximo, porque siempre y cuando uno esté saludable, uno siempre podrá salir al terreno y todo ese tipo de cosas. Es algo que uno se siente siempre contento y lo disfruta cada vez que uno sale al terreno. Algo más que agregar a todas las personas que te están viendo en exclusiva. Y una vez más en 4K, sí, porque cambiamos la cámara, en tu casa, El Virus Deportivo. Nada, como siempre, dándole gracias a papá Dios y a todos nuestros fanáticos, especialmente a la gente de allá de La Victoria, por ese gran y tremendo apoyo que nos brinda. Y se les pedimos que nos sigan apoyando y que sigan confiando en nosotros, que nosotros siempre vamos a salir al campo, al terreno, a dar lo mejor de nosotros. Hay gente de La Victoria que nunca ha ido a Nueva York, pero encontró la forma de coger un vuelo para Houston. ¡Diablo, cállate, Omar! Se busca la manera. Cristian, gracias. De nada. El de La Victoria, de los Astros de Houston y también del Virus Deportivo, Cristian Javier. Yeah. ¿Por qué venir a America's Food Basket? Porque lo tratamos con amabilidad. Aquí encuentra los productos que le traen muy buenos recuerdos de su tierra. Muy, pero muy frescos. Una gran variedad de carnes, productos congelados y para preparar las comidas que más le gustan. En America's Food Basket somos atentos y muy familiares. Porque no es muy grande, es cómodo, es muy fácil encontrarlo todo y siempre ahorra. Y me llevan la compra. America's Food Basket, te sientes en casa.
Puerto Plata, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y el lugar donde se encuentra el proyecto Vista del Atlántico. Vista del Atlántico, el lujo a otro nivel. Jacqueline Supermarket, ahora mejor que nunca, dándole buena suerte a todos nuestros clientes. En esta nueva etapa vendemos cervezas, vinos y por supuesto seguimos preparando el mejor pollo frito de Nueva Inglaterra. En nuestra bodega encontrarás todos los productos de la familia hispana. Visítanos en el 199 Ceylon Street, Lawrence, Massachusetts. Jacqueline Supermarket. Por casi 20 años, JBS Corp. se ha mantenido sirviendo a la comunidad como la mejor compañía especializada en la preparación de impuestos personales y de negocios. Somos un grupo de profesionales capacitados con las últimas actualizaciones del IRS en materia de leyes tributarias. Visítanos en Lawrence, Methuen y Haverhill. Agenda una cita en el 978-689-8690 y 508-906-6874. JBS Corp. Tus taxes preparados por expertos. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? Una vez más nos acompaña el dominicano Joan Durán, cerrador de los Mellizos de Minnesota. Todo con oportunidades es posible. En tu caso llegaron las oportunidades y mira la temporada que has tenido. ¿Qué cambió para ti? Para mí, la mentalidad, ¿me entiendes? Ya la experiencia del 2022 que tuve me ayudó mucho ahora con la campaña 2023. Y con el conjunto de los Mellizos de Minnesota, obviamente el cerrador es uno de los puestos más exigentes, demandantes y estresantes en el roster o el line-up. Tú vienes con los juegos empate, tú vienes con los juegos por una carrera, tú vienes con la base llena, pero hay que hacer el trabajo. Claro, claro, hay que ejecutar en el momento que se necesita, ¿me entiendes? Y era algo que yo lo anhelaba, yo creo que por eso lo supe aprovechar bien. Era algo que yo anhelaba desde el 2022 y me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. Cuéntame, dentro de tu repertorio de lanzamiento, las armas con las que tú cuentas, obviamente hay una recta que viaja casi 100 millas por hora. A veces se pasa de 100. Pero, ¿qué otro lanzamiento tú has adicionado para tener un balance en tu repertorio? Mi curva, yo digo que es una de mis armas, y mi splinker. Un picheo es como ligado con sinker y split, ¿entiendes? ¿Y cómo trabaja eso? O sea, ¿cómo tú lo usas? ¿En qué porcentaje? Yo sé que la recta es tu lanzamiento principal, pero ¿cómo tú lo mezclas? Si se puede decir, obviamente. Claro, claro, no. Yo la curva y el splinker son dos picheos que yo lo uso por igual, el mismo porcentaje de los dos. Menos que la reta, obvio, pero siempre lo uso igual los dos. ¿Y esta experiencia de lanzar en los playoffs de Grandes Ligas? Fuiste pieza clave, pieza fundamental en la barrida contra Toronto. También empezando la serie, la primera victoria de Minnesota, cerraste el primer triunfo. Háblame de esta gran experiencia de estar en los playoffs. Súper, ¿cómo te digo? Súper bien, ¿me entiendes? Es algo increíble. En verdad se siente, hasta el aire se siente diferente. ¿Me entiendes? Claro, claro. Todo cambia, en verdad, porque tú sabes, la temporada regular un poco calientico, todo chilling, tú sabes. Cuando entran los playoffs ya dentro de octubre, ya la cosa se pone más frita por aquí por Minnesota. Y estamos aquí dando la pelea. Me escribía mucha gente, tú estás en Minnesota, tú estás viendo a un tipo que se llama Joan Durán. ¿De qué país él? Álvaro, de República Dominicana. ¿Y cómo que tú tienes una temporada de más de 30 salvados? Con efectividad por debajo de 2. Y mucha gente no conocía que tú habías hecho eso consistentemente toda la temporada. Claro, imagínate, mucha gente que no mira mucho este equipo, ¿me entiendes? Este equipo no es favorito para muchas personas, pero gracias a Dios nos pudimos meter donde mucha gente no pensaba que iban a llegar, ¿me entiendes? Y llegamos, ahora nos van a poder conocer más, ¿me entiendes? Aquí hay mucho talento, ¿me entiendes? Y sí, somos de Dominicana, para el que no lo sabe.
Sí, sí, dominicano desde chiquitico, como dice. Dile, ¿de dónde eres? Yo soy de Esperanza, de parte de Cibao para allá. Ah, tú eres de Ser Anthony, Ser Anthony no es de Esperanza. Exactamente, Ser Anthony es de Maysay, que está bien cerca ahí de Esperanza, eso es todo de Esperanza, estaba ahí. Esa vaina es bonito por ahí, monstruo. Sí, sí, para allá de todo, mucho aguacate, mucho arroz, de todo. Mucho plátano y mucho guineo si hay para allá. Pila. Ey. Joan, háblame de la vida de un muchacho que viene de Esperanza, de República Dominicana, al más alto nivel, en grandes ligas, con nivel de superestrella. Un proceso bien, ¿cómo te digo? Yo diría que bien merecido, diría yo, porque Dios sabe que he pasado mucho trabajo, ¿me entiendes? Yo vengo desde cero. Yo era un niño que yo trabajaba en un taller de carpintería, recogiendo el serrín, me pagaban 10 pesos por eso. Y eso era lo que yo hacía cuando era chamaquito. Y después fui creciendo, trabajaba en un lavadero, lavando carros, y etcétera, ¿me entiendes? Y yo hacía lo que aparecía por ahí. Y hoy en día todavía yo llego a mi casa y a veces me da para lavar el carro y yo lavo mi carro, ¿me entiendes? Bueno, tú pones a lavar el carro tú para ahorrarte unos cuartos. Tú sabes. A veces, ya cuando no está la temporada uno no puede joder mucho, ahí ya no, ya, tú sabes, uno paga para que se lo lave. Okay. En la temporada muerta no hay muchas cosas que hacer. Uno hace la práctica temprano y cosas, uno llega a la casa y es de una vez, déjame lavar el carro, y me pongo con el hijo mío, lo lavo el carro, ¿me entiendes? Embullamos un rato. Hago muchas cosas en la casa, tú sabes, aprendí a hacer todo eso y gracias a Dios estamos aquí. Tú eres cerrador de Minnesota, ahora todo el mundo es yes sir. Joan Durán, yes sir. Joan Durán, sí señor. Pero antes de esta temporada, tú guayaste la yuca. ¿En algún momento tú pensaste en tirar la toalla? En verdad, ¿qué te digo? Te digo, voy a decir la verdad. Te voy a ser sincero y te voy a decir que sí. Yo me acuerdo que yo estaba con Arizona, antes de que me cambiaran para acá. Uh-huh. En el 2018, yo estaba teniendo una pésima temporada. Yo tiraba duro, 98 millas, pero no tiraba try. Y cuando tiraba try, no sacaba un out. Me daban más palos que el día. Porque le quitaba para tirar try. Muchachos, me estaban dando seco. Y en ese momento yo hablé con mi hermano y le dije, oye, ya yo no aguanto esto, yo voy a dejar esto, ¿me entiendes? Pero no aguantaba la presión. Todo el mundo me exigía, tú sabes. Yo no trataba de hacer lo que yo más podía y yo trabajaba fuerte y todo, pero los resultados al fin y al cabo no se pueden controlar, ¿me entiendes? Tú tiras la pelota para allá y de ahí para allá, tú la puedes tirar donde te diga el queche o donde tú la tengas que tirar, y si el bateador está ready te la puede dar, ¿me entiendes? Y yo no podía controlar eso y estaba decepcionado prácticamente de mí mismo, ¿me entiendes? Y mi hermano me hizo caer en conciencia y me dijo que subiera la cabeza y vamos arriba. Y ahí, como al mes de eso, me cambiaron y fue un cambio de cielo a la tierra. Mi primera salida con esta gente aquí en Minnesota fue contra Houston, me acuerdo yo. Y le tiré 7 innings no hitter. Y después la siguiente salida fue contra Arizona y le ponché 10 y no me hicieron carrera. ¿Me entiendes? Fue un cambio drástico y gracias a Dios estamos aquí. ¿Y cómo fue el proceso de ser power pitcher que no tire try a ser power pitcher que finalmente encontró la goma? Fue un proceso bien, bien duro, ¿me entiendes? Porque es algo difícil. Cuando tú tienes la velocidad, pero no puedes tirar try. Yo tengo muchos compañeros, muchos amigos que han pasado por eso y es difícil, en verdad. Pero uno, yo soy de la persona que yo me dejo llevar, ¿me entiendes? Yo trato. Si un coach me dice, no, mira, vamos a tratar esto, yo no le digo que no. Yo, ok, vamos. Lo tratamos. Si no me siento cómodo, no me siento cómodo por esto. No, pues vamos a buscar a la otra vuelta, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, a muchos coaches que me ayudaron, estamos aquí, ¿me entiendes? Tirando strike y pude controlar eso. Y gracias a Dios todavía, hoy en día, tiro mi strike, ¿me entiendes? ¿Y de quién fue la idea de Joan Relevista, Joan Cerrador? ¿Esa idea te cayó bien en principio? En verdad, cuando a mí me lo dijeron en Pin Trainer del 2022, que yo iba a hacer relevo, yo, la idea no me cayó muy, muy a gracia, como dicen. Me cayó un poquito incómoda porque yo no quería hacer ese relevo. Yo quería seguir siendo abridor. Y el manager Rocco Baldelli me dijo, nosotros te necesitamos en el bullpen y ahí tú vas a hacer el equipo. Entonces ahí ya yo dije, ok, pues si voy a hacer el equipo como relevo, pues nos fuimos. Y lo tratamos y gracias a Dios en Pin Trainer tiré 7 innings. Y no me dieron hit, ni me hicieron carrera, todo nítido, y hice el equipo. Y yo dije, bueno, vámonos, que sea lo que Dios quiera, el siguiente año abro, soy abridor. Y llegó el siguiente año y vi la temporada que tuve de 2022 como viniendo de bullpen. Y yo dije, no, yo no me voy a poner a inventar, deja quedarme aquí. Y entonces ahí empezó la gente que yo tenía anterior, Kevin Nova, empezó a hablar con la gente de los Twins para ponerme abridor otra vez. Y yo le dije,
si no me quieren como abridor, porque me pongan como cerrador. Ok. Entonces él habló con ellos y entraron en un acuerdo y dijeron, lo que vamos a hacer, vamos a traerlo para Pintrainer, a ver cómo él viene. Si él hace el trabajo, pues en la temporada vamos a tratar de ponerlo como cerrador. Entonces yo llegué para Pintrainer, llegué de una vez tirando 102, 101 millas, tú sabes, llegué ready. Todo el mundo se quedó muy temprano pero tirando esa milla. Una vez, la última salida que tuve en Pintrainer tiré 103, todo el mundo se quedó, ¿cómo? Que fue contra Toronto, me acuerdo yo. A Springer fue que se la tiré esa media, sí. Y llegamos aquí a la temporada y estábamos Jorge López y yo, estábamos, él cerraba un día, yo cerraba el siguiente, así. Por el primer juego me lo dieron a mí. El primer juego para cerrar contra Kansas City, yo lo cerré, después cerró Jorge López y después ya ahí me lo empezaron a dar a mí y me quedé con eso, ¿me entiendes? Me lo gané, diría, el puesto. ¿Tú sabes por qué yo te hago esa pregunta? De si tú ibas a abandonar o si tú estabas feliz siendo relevista. Porque es que uno nunca sabe dónde está el destino de cada ser humano. Lo que hay que estar ready. Tú estabas ready. De hecho, tú estás ready, ¿tú me entiendes? Tú estás ready y pudiste asumir la responsabilidad. Te estaban dando, pero no era porque tú eras un mal lanzador, sino porque tú tenías que buscar localización. Y para encontrar la localización había que bajar un par de millas. Y ahí los bateadores no te perdonaban. Pero tú te preparaste. Y por esa razón tú estás en este punto. Esto no llegó de casualidad. Y lo digo porque hay mucha gente joven que quiere soltar el barco, se quiere mandar, se quiere ranear. Y este tipo no lo vio fácil. Ni yo tampoco, por cierto. Usted me ven gordo y colorado, yo tampoco lo he visto fácil. Pero este tipo no lo vio fácil. Y yo quería contar tu historia, porque yo sé la historia tuya. No vayas a encontrar raro que yo lo pregunté que por casualidad. Yo quise hacerte esa pregunta porque tú eres un tipo joven que tocó fondo, o sea, profesionalmente hablando, pero ahora está en lo más alto, pero eso con trabajo y hay que prepararse. Claro, claro, mucha dedicación, ¿me entiendes? Y mucho sacrificio. En verdad, yo digo que en este negocio o en este deporte, como muchos lo quieran ver, es puramente sacrificio, ¿me entiendes? A veces tú tienes que dejar un fin de semana de salir con tus amigos, de irte a janguear, lo que sea, o de pasar un tiempo con tu familia por tener que ir a arreglar tu mecánica, o mira, tengo que conseguir este picheo, ¿me entiendes? Son muchas cosas, muchos factores. Gala Foods Supermarket, el supermercado de la familia hispana, donde tenemos para ti todos los productos de Centro, Suramérica, el Caribe y los Estados Unidos. Aprovecha nuestros especiales en carnes, frutas y vegetales frescos todos los días. Gala Foods Supermarket, servicio amigable y productos de primera para toda la familia. Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts. Rodríguez y los Astros Rent a Car. Maneja hoy el vehículo de tu gusto al mejor precio del mercado. Entregamos en todos los aeropuertos del país. Alquila tu vehículo a través de nuestra página de internet en www.rodriguezylosastrosrentacar.com o visita nuestras oficinas en la avenida Víctor Manuel Espaillat, próximo al aeropuerto del Cibao. Llámanos en el 809-915-1757 o el 809-612-2960. Rodríguez y los Astros Rent a Car. Este segmento es presentado por Café Rubio, el lugar de las emociones. 9805 Northern Boulevard, Corona, New York. Esto es Virus Deportivo. Cobertura especial Serie Divisional Grandes Ligas 2023. The 3-2. Called strike 3. And the Astros, for a seventh consecutive season, are headed to the American League Championship Series. They hold on in Game 4, 3-2.
Jeremy, tu defensa guante de oro volvió a jugarle tremendo béisbol a los Astros en primera victoria, la segunda victoria y ahora en el triunfo que los llevó al campeonato de liga. No, agradecido con el señor. En verdad que yo solamente me preparo y salgo a hacer mi trabajo. Urquidy batalló hoy y nos dio el chance para ganar el partido. José Abreu tuvo un tremendo juego. Jordan Álvarez, una tremenda serie. Y nada, agradecido con el señor por estar aquí. ¿Tú has visto esto una y otra vez desde que llegaste a Grandes Ligas el año pasado? No, como dije, agradecido con el señor. En verdad que es una situación que estoy muy, muy agradecido. Y nada, voy a disfrutarla. Sabemos que el trabajo todavía no se ha terminado. Tenemos una serie bien difícil contra Texas. Y vamos a disfrutar esto y seguir para adelante. ¿Qué se siente estar en la competencia constantemente? Algo bonito, un desafío, porque cuando el público se acostumbra a ver lo mejor que a ver lo bueno, es un desafío personal de tú brindarle a los fanáticos que te apoyan y que te siguen día a día lo que ellos esperan. Cuando tú sales a lanzar siempre viene Abreu o viene Montero y es raro que ese trío no dé buenos resultados. Como tú lo acabas de decir, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podamos, la cual sabemos hacer y sabemos que el manager deposita la confianza en nosotros, por eso vamos y nos entregamos y damos el 100%. Américas Food Basket, el lugar donde te sientes en casa.